Érase una vez un pueblo español, un pueblecito cualquiera. Y sucedió que una mañana, precisamente esta mañana, cuando él... Pero no, creo que deben ustedes familiarizarse con sus casas, con sus habitantes y con sus costumbres antes de que ocurra... Bueno, antes de que ocurra lo que va a ocurrir de un momento a otro. ¿No sería mejor pararlo todo un cierto tiempo? Es fácil. Y ya está. Bien, como ustedes pueden ver, este pueblo no tiene nada de particular. Fíjense en la plaza que... Perdón un momento. Así hay menos estorbo. Las cosas más importantes ocurren aquí. Los bailes, los mercados, las corridas de toros y las noches de luna. La fuente es muy antigua y el agua, cuando sale, es buena y fresca. La iglesia es bastante vieja. Exactamente data del 1003. Bueno, el caso es que es viejísima y que los entendidos aseguran que tiene un gran mérito. Ellos sabrán por qué. Este es el ayuntamiento, con su balcón y todo, para que el alcalde pronuncie desde él elocuentes discursos. Y este es el reloj. No. No son las 3:10. Está roto y, claro, hasta que haya fondos para arreglarlo. Aquí, la escuela. Un poco pequeña, ¿verdad? Pero, como es para niños sin padres exigentes, sirve de todos modos. Lo mismo que ese mapa de Europa dulce y optimista, donde todavía existe el imperio austrohúngaro. Y esta es una casa cualquiera de un hombre cualquiera. De un hombre que seguramente se llamará Juan. ¿Ven? Una mesa, una silla, la cama, la colcha... Lo de siempre. ¿Para qué seguir? Vean también el café, que es al mismo tiempo gran casino, fonda universal, cabaret con atracciones y estación de la línea de autobuses. El autobús hace el servicio entre Villar del Campo, que tiene ferrocarril, y Villar del Río, que no tiene el pobre ferrocarril. Y ya conocen más o menos el pueblo. Veamos ahora a sus habitantes. Aquí están de nuevo. Les presentaré a los más importantes. Aquel que está descargando es Genaro, el conductor del autobús, pero tal vez esté un poco lejos. Así lo ven mejor. Dentro de ese saco va la película que se proyectará el sábado, y me parece que es del oeste. Los caballos, los tiros... Oh, Genaro, perdóname, ese saco debe pesar mucho. Genaro aprendió a conducir en la guerra en un tanque y quizá por eso suele salirse con frecuencia de la carretera. Ese paquete es para don Pablo, que a pesar de sus sorderas, el dueño del café, de la fonda, del autobús, de Genaro, de medio pueblo y al mismo tiempo para entretenerse es el alcalde. Está esperando personalmente a Carmen Vargas, la máxima estrella de la canción andaluza, que ha venido acompañada de su orquestina y de Manolo, que es ese del maletín, agente, mentor, pianista y dama de compañía de la máxima estrella de la canción andaluza, etc. José es el dueño del estanco. Representa en el pueblo al servicio de correos y comunicaciones. No es que José sea un hombre como para seguirle por la calle, pero yendo tras él conoceremos gentes que quizá puedan interesarnos. Por ejemplo, en estos pueblos, una de las figuras principales es siempre el señor cura. El de Villar del Río, don Cosme, es simpático y campechano. Todas las semanas desde hace muchos años recibe su ejemplar de rosas y espinas, y así lo pasa bien, aunque a veces no esté conforme con el artículo de fondo. Este niño castigado con los brazos en cruz por no saber quién mató a Sigerico, y estos otros niños con la lengua fuera, son los discípulos de la señorita Eloísa. Y ese asqueroso niño de gafas y con la lengua dentro es Pepito, el primero de la clase, el monstruo en historia natural. La señorita Eloísa, la maestra, es muy mona, es muy buena, es muy lista, y aún está soltera.
a pesar de lo cual, y aunque sea primavera, multiplica siempre sin equivocarse. Me olvidé antes enseñarles la casa de Masabolengo, la de don Luis, es el hidalgo, ninguna mancha, ningún dinero. Siempre está esperando una carta que nunca llega. Sus antepasados se olvidan de escribirle, por lo visto. La barbería es el local social del billar del Río Fútbol Club, que este año piensa ascender al primer grupo de la segunda clase de la tercera categoría subregional. Aunque este señor, don Emiliano, el médico del pueblo, demuestre una indiferencia casi inhumana por estas cosas ante el apasionado peluquero y ante este otro señor que discute que es el boticario y que es también el presidente del equipo y que todo lo que no sea fútbol le trae completamente sin cuidado, excepto, claro está, fisgar los pasos del alcalde, que amable siempre con sus artistas, después de destinarles dos habitaciones en la fonda, les lleva ahora a dar un paseo por las afueras para que vean sus posesiones. Costumbre que consideran escandalosa doña Raquel y doña Matilde, organizadoras del ropero para huerfanitos pobres y cotillas oficiales de Villar del Río. Con Pedro, que es este señor gordo dueño de la mercería, nos podrían enumerar en 3 minutos quiénes en este pueblo bajarán irremediablemente al infierno. Y ahora voy a presentarles a Jerónimo, perdón. Les presento a Jerónimo, el secretario del ayuntamiento. En este momento está resolviendo un difícil problema del presupuesto municipal referente a la adquisición de unas mulas y, naturalmente, al arreglo del reloj. ¿Se les ha perdido a ustedes algo? ¿Quieren cambiar un despertador por un frasco de jarabe contra la tos? Julián, el pregonero, anunciará gustoso cualquiera de sus problemas o les tendrá al corriente de cualquier acontecimiento. La defunción de un viejo pariente, el nacimiento de un hijo. Ahora va a anunciar que Eulalia, la del molino, ha perdido sus gafas para hacer calceta. Pero esto no interesa mucho a los desocupados de siempre, a esos que se sientan en la plaza a pensar en las cosechas que jamás han tenido. Bien, creo que ya está todo. El resto de los vecinos, incluso Juan y Rafael, están trabajando en el campo. Rafael siempre llega tarde a todo. Bueno, ya los presentaré luego. Ahora ya tienen ustedes una idea del pueblo y de sus gentes. Por lo tanto, es el momento de continuar con nuestra historia. Es por la mañana, casi las 11, primavera. Todo va bien, o mejor dicho, ni bien ni mal. Todo va como cualquier día, pero hoy... Delegado general. ¡Mi madre! Han debido descubrirlo todo. Avisa a toda la gente. Arreglad lo que podáis. Yo me voy para el alcalde. Mira, coges a mí y llegarás antes. Yo no voy a avisar a todo el pueblo, ¿sabes? Arrea, no hay que perder tiempo. Bueno, el valiente va. ¿Qué pasa? Yo qué sé. El delegado general quiere ver al alcalde. Y... ¡María! Hombre, indudablemente es la guerra. ¿Pero qué guerra? Pues la guerra, señores, la guerra. ¿No han visto el casco de los motoristas? ¿Pero la guerra contra quién? Ah, eso no se sabe todavía de fijo. Se está decidiendo en diversas conversaciones. ¡Señorita Luisa! ¡El señor delegado! ¡Viva! ¡Viva el señor delegado! ¡Fuera, chucho! ¡Fuera! ¡Ay, perra! ¡Ahora también, maldita sea! ¡María! ¡María! ¡El delegado! ¡Oye tú, el delegado! ¡Avisa a Inés! ¡Inés! ¡Inés! ¡Dile a don Cosme que ha venido el delegado! ¡Vamos, date prisa! ¡Don Cosme! ¡El delegado! ¡Hay que avisar a la gente! ¿Cómo? ¡Tocando la campana! ¡Vamos, muchachos! ¿No podéis hacer que se calle ese choco? ¡Venga, canasto! ¡Sí, es muy fácil! ¡Otra vez! ¡La cosecha ha sido mala! ¡La cosecha ha sido mala! Y como la cosecha ha sido tan buena, entonces sembraremos después. ¿Has escuchado, niña? ¡Costumbre! ¡Chuto! ¿Qué te pasa a ti? Tiene usted que volver enseguida. Estamos perdidos. ¿Qué sucede? Se le están esperando en el ayuntamiento. ¿Eh? Que le están esperando. ¿Eh? ¿En el ayuntamiento? ¿Qué demonios me espera en el ayuntamiento? El delegado general. ¿Un general? El delegado general. ¿El delegado? Yo mismo en persona. A sus órdenes, señor delegado. Hoy estoy... Cansado. Con seguridad está usted cansado. Hágame el favor de sentarse. Gracias. Estoy bien levantado. ¿Cómo está usted? No, 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 de cumplidos, mi querido señor alcalde. ¿Eh?
Evidentemente, mi visita ha sido una gran sorpresa para usted. Y por lo que he podido comprobar hasta ahora, sospecho que para todo el pueblo. Sin embargo, todo está en orden. Lo mismo el ganado de trigo que la cosecha de cordero, que no ha sido tan buena como esperábamos a causa del pedrisco. Por favor, mi buen amigo. ¿Sabe usted que siempre ha gozado de mi más absoluta confianza? No. Este hermoso pueblo es uno de mis predilectos y siempre he soñado con pasar unas vacaciones en Villar del Campo. ¿Del río? Claro, claro, del río, naturalmente. Pues bien, señor alcalde, estoy girando una visita personal a los lugares de esta noble provincia para comunicarles una grata nueva. ¿El ferrocarril? ¿Qué ferrocarril? Es que usted dijo una vez desde ese balcón, no sé qué, del ferrocarril. Y lo repito, señor alcalde, yo siempre repito eso del ferrocarril. Y precisamente esta grata nueva que vengo a comunicarle se relaciona, en cierto modo, con el ferrocarril tan necesario para este noble pueblo de Villar del Campo. ¡Del río! En efecto, del río, como su mismo nombre indica. Pues bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos, los representantes de un gran pueblo. Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Estos amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Y más exactamente, los delegados en España del programa de recuperación europea. Claro. European Recovery Program. Claro, claro. O más sencillamente, Plan Marshall. Ahí le he dado. Mi visita, pues, señor alcalde, tiene por objeto anunciarle la llegada de estos excelentes camaradas y exhortarle encarecidamente para que extreme sus cuidados en el recibimiento. ¿Y qué hay que hacer en el recibimiento? Pues todo lo que su buen criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos. Entonces, le daré una limonada. No, 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 nada de limonadas, por favor. ¿Una sangría en el café? No, 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 si no se trata de eso, mi querido amigo. El pueblo debe arder en fiestas. Ah, ya, ya. Juegos artificiales. Niños con banderitas. Y usted debe hablarles desde el balcón. ¿Hablar de qué? De todo. Del pueblo, de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria. ¿De qué industria? Ah, da lo mismo. Solo saben inglés. No lo entenderán de todos modos. Claro, claro. Ya voy comprendiendo. El caso es que les hable. El pueblo debe arder en fiesta. Y sobre todo, que haya niños con banderitas. Ajá. No olvide usted que ellos tienen dólar. Claro, claro. Desde luego que sí. Pues nada más. Estaba seguro de usted y de este noble y magnífico pueblo. ¿Entonces eso del ferrocarril? Recíbalos usted como ellos se merecen. Son generosos y cuando vengan traerán ferrocarriles como para parar un tren. Pondrán un telegrama antes de que lleguen. Recibirá usted la noticia con la antelación necesaria. Y eso es todo. Me voy muy satisfecho de nuestra conversación. El acuerdo en nuestros puntos de vista ha sido perfecto. Señor alcalde, disponga de mí como de un amigo y siento muchísimo que la cosecha haya sido mala por causa del pedrisco. Pero eso de momento no debe preocuparle. Señor alcalde. Buen viaje, señor delegado. Y la compañía. ¿En mis observaciones? Que no olvide usted mis observaciones. Ay, ay, esté usted tranquilo. Lo estoy. Sé que puedo confiar en usted y en este noble pueblo de Villar del Campo. ¡Del río! Del río vengo. Adivino usted de cuál. Que la espumilla del agua aborda sobre mi enagua un barquito de cristal. Ay, tío, páseme el río, que si no es por su merced, entro en río choje feo por culpa de un amorío. Le juro que me ahogaré. Un río tiene Sevilla con tres puentes que hay que ver, y que de la barandilla cayó al agua mi querer. El calorcito de caña que está soñando en la mar, echa al suelo con maña por si lo puedes pescar. Ay, tío, páseme el río. Ay, tío, páseme usted. Ay, tío, páseme el río. Ay, que me voy a caer. Siéntese, señor alcalde, siéntese, como si estuviera usted en su casa. Bueno, ¿qué me dice usted de la niña? ¡Ah, la niña! ¡Muy guapa, muy guapa! ¿Y cómo canta? ¡Ah, canta bien!
Pero ¿cómo que si canta bien? Si es un prodigio de la naturaleza. Si su voz es sobrenatural. Oye, hostia, que no parece un ser humano. Tanto como eso. ¿Pero tiene talento la niña o no tiene talento la niña? Segurado que llama usted talento. Lo que pasa es que está usted preocupado con el tío ese de la moto que ha venido. Y no se ha fijado usted ni en lo grave ni en el sentimiento. En lo que me he fijado ha sido en las piernas. Oye, hostia, que no parecen de un ser humano. Ah, no son suyas. Ah, usted lo que tiene mucha guasa, señor alcalde. Sí, sí, para guasa estoy hoy. Hombre, se va usted a quejar del clima. Ha conseguido usted para su teatro una artista sobrenatural, única en su género. Los americanos le van a poner un tren a la puerta de su casa, por si quiere usted ir a Logroño, y por si esto fuera poco me ha conocido usted a mí. Y además me ha caído usted simpático, hombre, le voy a ayudar. ¿No es para sentirse feliz? ¿Ayudarme a mí? ¿En qué? ¿En qué? Oye, niña, aquí el señor, que por cierto está encantado de tu arte y de tu talento, y quiere prorrogarnos el contrato, duda de que yo pueda ayudarle a recibir a los americanos. Explícale tú quién soy yo. ¿Josú? Ea, para que luego dude de mí. Pero ¿quién mejor que yo conoce a los americanos? ¿Quién se ha pasado 15 años en Boston organizando espectáculos internacionales que siempre fueron del agrado del respetable público que llenaba la sala? Explícaselo tu niña. Vaya. ¿Ea? ¿Lo cree usted ahora o no? Sí, claro. Después de lo que ha dicho la niña... Porque la verdad, porque conozco a los americanos como si los hubiera visto nacer uno a uno. Y porque sé lo que les gusta y lo que no les gusta. Mírate, si usted me hace a mí una oferta como corresponde a un caballero, yo le juro por la gloria de mi madre que le hago un recibimiento a los tíos esos, que el delegado le llena la solapa de condecoraciones y el pueblo se va a creer que han venido los reyes magos de regalos que le van a hacer. ¿Eh? ¿Qué le parece? Ah, pero es que los americanos... Que si regalan cosas a los americanos. Niña, explícaselo tú. ¿Josú? Ya lo estás oyendo. Y eso que a ella nunca le gusta exagerar. Que si regalan cosas a los americanos. Regalatio admitere possumus, sed non sine, cautione prestante. Y que usted lo diga. Y asimismo, nelis esa típica andari sed incógnita intenzione, neque inmune una liquid percibe. O lo que es igual, mejor es aceptar que dar. Pero... cuando se desconoce la intención del donante, no se debe admitir regalo alguno. Eso le digo yo siempre a mi mujer. Y hace muy bien, porque invisible, pero maléfico, el enemigo puede aparecer a caballo de este regalo. Como que no hay que fiarse de los animales. Yo ya empiezo a dudar de todo, Kiski. Pero no es de eso de lo que tratábamos. Yo solo imagino los diversos disfraces del mal. Sí, amigos, el mal nos manda sus mensajeros. ¿Y sabe alguien qué son esos americanos? ¡Indios! ¡Indios! Gaspar de Arce Alonso de Quesada, primer Quesada de la rama de los Arce, cruzó con 300 jinetes desde el Yucatán a Florida. Se lo comieron los indios. ¡Caray! Mi buen pariente Guillermo Valdés de Ximénez remontó las costas occidentales de México y cruzó la California hasta el llano estacado. Se lo comieron los indios. Hola. Don Felipe y don José, tíos de mi abuelo paterno, lucharon por los tejanos y su independencia. No quiero suponer que también se los comieron los indios. No, entonces ya no había indios, pero quedaban las crías. ¿Usted no sabía que un pretendiente de mi tía Margarita perdió toda su hacienda a manos de los yanquis? ¿Los yanquis? Sí, mi querido amigo, los yanquis. Usted no sabe que hubo una guerra entre el norte y el sur, una guerra intestina. No olvide que soy boticario. ¿Cómo no voy a saberlo? ¿Y la guerra de Cuba? Ay, amigo mío, que vengan regalando cosas. No será mi mano la que se abra ante su bolsa. Hasta ahí podíamos llegar, esos americanos. ¿Quiénes son esos americanos? Son los habitantes de los Estados Unidos. Los Estados Unidos limitan al norte con el Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. Su extensión es 16 veces la extensión de España. Y su población, 151 millones de habitantes, es 5 veces la población de España. Su capital es Washington, 1.500.000 habitantes. Referente a la economía, interesa saber que los Estados Unidos son los mayores productores de hierro y acero, con 200 millones de toneladas anuales. Los mayores productores de petróleo, con 300 millones de toneladas anuales. Los mayores productores de algodón, con 4 millones de toneladas anuales. Los mayores productores de plomo, con 800.000 toneladas anuales. 800.000 toneladas anuales. Los mayores productores de cerdos, con 500.000 cabezas anuales. Los mayores productores de pecados con millones de toneladas anuales. Hay 49 millones de protestantes, 400.000 indios, 200.000 chinos, 5 millones de judíos, 13 millones de negros y 10 millones de nada. ¿Y qué? ¿No pensaréis estar cruzados de brazos esperando recibir cosas de ellos sin nada a cambio? Por cada grano de trigo, por cada tonelada de carbón, hay un alma que salvar. Porque a ellos les sobrarán locomotoras. Pero a nosotros nos sobra algo más. Paz de espíritu. Y este ha de ser nuestro regalo. ¿Y sabéis acaso que solamente en un año hubo en los Estados Unidos 1 millón de divorcios, 7.000 asesinatos, 17.000 violaciones, 80.000 atracos a mano armada y 60.000 robos con fractura? Después de todo esto,
¿Qué pensáis que nos va a dar América? Más cosas para más pueblos más pronto. Dijo también que no solo el plan de ayuda a Europa no cesaría, sino que iría en aumento. Así, en los últimos meses se han recibido en Francia 5.000 tractores, 10.000 jeeps, 100.000 toneladas de trigo Manitoba del Canadá y hasta no menos de 80 locomotoras. Vean, vean, señores, el agradable viaje de una de ellas. ¿Se habrá mareado? El programa de buena voluntad hacia Europa continúa, por lo tanto. Y después de la entrega simbólica al alcalde de Nápoles del cargamento número 500, los envíos de primeras materias al pueblo italiano se reanudan con ritmo creciente. Atlantic City. La película del oeste, ¿se acuerdan? Está a punto de terminar. Como siempre, los buenos han llegado a tiempo, el chico y la chica se besan. Sí, es el fin. Bueno, ahí están ya. Pero esta noche nadie se va a detener para comentar la película. Nadie preguntará a nadie si le ha gustado. No, esta noche no. Esta noche todo el mundo está muy callado, con una mirada extraña. La cabeza llena de... ¿cómo diría? Llena de cosas. Ustedes ya se figuran lo que ocurre. Desde la visita del señor delegado, el pueblo anda algo revuelto. Sí, pasa algo raro. Todo eso que han oído, que han visto, les ha trastornado un poco. Alguno de ellos camina por la calle como en sueños. O de pronto, una muchacha se queda contemplando la luna. A don Luis, qué venganza le susurran sus terribles antepasados. El perro de Doc. La casa de House, señorita. Y Manolo, ¿qué anuncios luminosos estará encendiendo para la máxima estrella de la canción andaluza? ¿A qué muchacha en peligro salvará don Pablo, entusiasta de las películas del oeste? ¿Qué ideas o qué ilusiones se despiertan ahora? ¿Qué errores se desvanecen? ¿Qué cosas se echan de menos? Ven, ya quedan pocas luces encendidas. La de Marcial será la última que se apague. Parece que el chico pequeño tiene algo de fiebre. No será nada. Ya está. ¿Oyen? ¿Oyen el silencio? ¿Y ahora? Sí, el pueblo está un poco trastornado. Yo me pregunto qué irá a pasar. ¿Qué maravillas están a punto de suceder? Tengo curiosidad por ver cómo acaba todo esto. Bien, dejemos dormir a esta buena gente. Hasta mañana por la tarde, que hay baile en la plaza. El 4, el 6-1. Niña, asómate que te vean los americanos. Vamos a venir, hombre, el discurso, señor alcalde, preparado. ¿Y qué hacen ustedes aquí, narices? ¿Y a usted qué le importa si puede saberse? Está hablando con el alcalde, cuidado. Oiga, y al señor alcalde hay que tratarle con más respeto. ¿Estamos? Sí, señor, sí, estamos. Pero si es que nosotros vamos arreglando las carreteras. ¿Sabe usted que somos de obras públicas? Bueno, ¿y qué? Que tenemos que alisar y repintar para cuando lleguen los americanos. Pero bueno, y tanta banderita, y tanto adornito, y tanta tontería, ¿a qué viene? Vamos de gala por si llegan ellos y nos alcanzan.
¿Pero tan pronto van a venir? Pues claro que sí, pero si ya están todos los pueblos preparados. ¿Están preparados? Ya lo creo, y además de verdad. Oiga, ¿ustedes lo han visto? Naturalmente. Bueno, hemos visto lo que ellos dejan ver. ¿No han pasado por Jaraque? Por Jaraque, por Alora, por Villagordo. Ajá, ¿y qué han hecho en Villagordo? ¿En Villagordo? Pero no pueden explicarnos nada. Lo llevan muy en secreto, además, tenemos prisa. Ustedes pueden hacer lo que quieran en este pueblo, pero yo les aconsejo que no pierdan el tiempo, señor alcalde. ¿Qué haces ahí parado como un bebé? Vete enseguida a avisar a las fuerzas vivas. Dentro de 2 horas, reunión urgente del ayuntamiento. ¡Deprisa! Bueno, vamos. Y os digo, queridos amigos, acércame un sillón, tarugo, que nuestro pueblo no puede permanecer con los brazos cruzados mientras los demás pueblos se preparan para hacer un gran recibimiento a los americanos. Hay que hacer algo. Y para hacer algo, hay que hacer algo. Y para hacer algo necesito de la colaboración de todos ustedes. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Ah, muchas gracias. Y debo confesarles que después de la visita del delegado no he podido pegar un ojo en toda la noche. Y debo decirles que el problema que se nos presenta es tremendo. Y no se me ha ocurrido absolutamente nada. Oye, bueno, cierra la ventana, que no nos entendemos, pero, hombre. ¿Nada de nada? Nada de nada. Salvo lo de las banderitas de los chicos, nada de nada. Sin embargo, señor alcalde, considero que la cosa es bastante fácil. Eso mismo creo yo. ¿Y yo? Bueno, pues a ver esas ideas. Pues, por ejemplo, podríamos poner colgaduras. Me opongo a que se pongan colgaduras con nuestros colores para recibir a los indios. Muy bien. Gracias. A mi juicio yo digo que, que lo mejor sería construir a la entrada del pueblo un arco triunfal con un letrero que dijese... ¿Que dijese qué? Que dijese... Hola. Me niego a que se construyan arcos triunfales a la entrada del pueblo para recibir a los americanos. Muy bien. Gracias. ¿Y si organizáramos unos bonitos fuegos artificiales? Tontería. Eso se les habrá ocurrido a todos los cretinos de todos los pueblos. Una carrera de sacos. Qué estupidez, señor mío. Eso es una solemne estupidez. Oigan, ¿y una tómbola? ¿Y si las mujeres arrojaran flores a su paso? Me niego a que las mujeres tiren flores a esos caballeros. Y yo también. Canastos. Un momento, señores. Sin menospreciar todas las magníficas ideas que han puesto de relieve el ingenio de nuestras fuerzas vivas, mi opinión es que se han olvidado de algo... ¿De algo? ¿De qué? Pues de la fuente, de nuestra magnífica fuente de la plaza. ¿Qué pasa en la fuente? Pues que lo primero es darle visualidad, poner un surtidor hidrométrico y dentro del agua instalar unas bombillas de doble filamento lumínico. ¿Y qué? Que debido a la reflexión bisolar y al doble efecto del arco lumínico sobre los cuerpos no transparentes, unas veces saldrá el chorrito azul, otras verde, otras colorado. A mí eso del chorrito me parece muy bien. Desde luego, estas bobadas son las que les encantan a esos señores. Bueno, don Emiliano, sin embargo, se le ha olvidado a usted algo. ¿Qué dice usted? Que los americanos verían el chorrito si vinieran de noche. Pero como vendrán de día, como es natural, el chorrito ese epiléptico, pues no lo verán. Muy bien hablado. El alcalde tiene razón. Bien, pero sin embargo yo creo que... Usted no cree nada. Era descartado lo del chorrito por unanimidad. Claro, pues habrá que ir pensando en otra cosa, que desde luego no es nada fácil. Amigos míos, me atrevo a proponerle una solución. ¡Hombre, ya frita estas malditas moscas que no me dejan! En este pueblo hay un hombre que ha estado en América y que conoce Boston como la palma de la mano. Ha hecho allí varios espectáculos con gran éxito. Hombre, me refiero al representante de Carmen de Vargas. Sí, por cierto que está muy bien. Una ricura. Y es simpática. Simpatiquísima. Si vieran ustedes su conversación... Lo que tiene mejor son las piernas. Pues y el talle. ¿Y el salero? Pues si yo les hablase a ustedes del salero. ¿De verdad tiene salero? Pero bueno, señores, ¿vamos a hablar del salero o de los americanos? Este hombre podría encargarse de organizar el recibimiento a los americanos pagándole una pequeña cantidad por su trabajo. Él conoce sus gustos y mejor que lo del chorrito ese hipodérmico se le ocurrirá en algo. No tolero ironías con lo del chorrito. Un mínimo de conocimiento científico le serviría para comprender que los rayos solares incidiendo en... ¿Quiere usted que le hable? Sí, señor. Por mí no hay en... Bueno, pues queda levantada la sesión. De acuerdo, muy bien. Queda levantada, pero con mi voto en contra. Me opongo a toda clase de recibimientos que se les haga a los yanquis. He dicho. Tanto puerta y más puerta por el mismo callejón. Tú me cerraste la puerta y allí fue mi perdición. Miren qué triste vería mi pobreza me coloca
botella, ni un beso me queda, pa'lle, para me dar en la boca. A una casita de empeño he llevado mi corazón y me ha respondido el dueño que no es prenda de valor. Una maldición gitana sobre los hombros me pesa, de la noche a la mañana perdí cariño y riqueza. Derrotadita me muero, mi corazón ya no vale, mi corazón ya no vale, ni cariño ni dinero. ¿Pero se puede saber qué les pasa a ustedes, Osu? ¿Por qué se han encerrado en este cuarto y nos han quedado a verme trabajar? Vamos a ver. No hables tanto, niña, que me marea. Es que tomo unas copas, Manolo. Tú sabes, cuando yo tomo una pues copa... Pues no bebas porque te pones patosita. Pero que viene esa cara de huevo, un Pablo de mi arma, que para eso es tu ligo chungo. Otra vez, niña, te quieres callar. No estás viendo que están hablando dos hombres. Pues tú calladita. Estaba discutiendo aquí con el amigo Manolo. Resulta que le he encargado el recibimiento de los americanos y se le ha ocurrido una cosa que ya. ¿Qué cosa? Lo que te expliqué antes, niña. Osu. ¿Y no le ha gustado aquí a este higo chumbo? Este higo chumbo tiene sus dudas. Yo le aseguro a usted una cosa. Y si lo que yo le aseguro no se cumple, un servidor no cobra la cantidad estipulada. Y mi representada, la figura máxima del arte andaluz, se queda 4 meses trabajando gratis aquí en el pueblo a beneficio de los niños pobres. Y un servidor, y como propaganda, le regalo a usted una cajita de puro. ¿Así? Bueno, pero ¿qué me asegura usted? Que por mucha prisa que traigan los americanos, que esos señores siempre tienen mucha prisa, se van a quedar el pueblo 4 días regalando cosas a la gente y dejándose todos los dólares que traigan en su café. ¿Qué le parece? ¿Tú qué crees? Osu, pues claro que lo creo. Ya lo oye usted. Fíjese, y quiere decir que para ella 4 días son poco, que a lo mejor se quedan 4 meses, ¿no es eso, niña? Allá. Digo. No, claro, si quizás tenga usted razón, pero todo eso va a costar un dineral. Todo eso, mire usted, a mí me lo dan de fiado en un sitio que yo conozco. ¿No disponemos del autobús? Claro que sí. Pues ahora mismo nos vamos allá a la capital, usted y yo, y vos te sabéis quién es Manolo. Ajá. ¿Estamos? Estamos. Hasta mañana, niña. Hasta mañana, Manolo. Hasta mañana, niña. Voy a presentar 2 niñas de rechupete. ¿Todo listo, claro? Sí, señor. A la capital. Media hora. ¿Se da usted cuenta? ¿Media hora esperando? Sí, señor, ya me doy cuenta. Media hora esperando. Pero usted no tiene idea de dónde puede estar metido. Pues qué sé yo, a lo mejor está en el prado, o también puede estar en el molino, o a lo mejor está en la viña. A lo mejor, a lo mejor. ¿Y por qué no va usted a buscarle inmediatamente? ¡Viva la gente que no está mal! ¡Viva la gente que no está mal! ¡Americanos! 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 ¡Os recibimos con alegría! ¡Ya está! ¡Americanos! ¡Os recibimos con alegría! ¡Viva la gente! Sí, señor, recibimos a vos, a ver, ¡don Pablo! ¡Hola, Jerónimo! Están usted esperando, señor alcalde. ¿A mí quién? Yo qué sé, la ha traído ese motorista. Está ahí arriba. ¿El del balcón, el tío ese? Ese, lleva ya cerca de una hora. Ah, bueno, pues ni que se espere. ¡Vamos a cantar! ¡Americano! Siento, señor alcalde, que está de un humor del demonio. Vamos, venga. A mí me parece que lo manda el delegado. ¿Y qué? Ya sabes que a mí el delegado me sale por una violera. Oye, Manolo, hombre, te preocupes de traer las cosas. A sus órdenes, jefe, pierdo tu cuidado. Oye, ven acá. Te vas a poner a las órdenes de ese señor y vas a hacer todo lo que él te mande, pero sin rechistar. ¿Entendido? Sí, señor, entendido. Anda. Usted dirá, toca. ¿Para qué? Tú toca y calla. Ah, bueno. ¿No quiere usted sentarse? No, señor. He estado sentado durante 45 minutos. ¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo! Pues yo he llegado ahora del viaje, y ya estoy aquí para servirle. ¡Vaya! ¿Qué tripa se le ha roto a usted? ¿Eh? ¿Qué dice usted, hombre? ¿Eh? Vengo a traerle un mensaje personal del excelentísimo señor delegado. ¡Ah, sí!
El bueno, el delegado, ¿está bien de salud? Perfectamente. Ah, bueno. Aquí tiene usted el mensaje. Bueno. ¿Cómo que bueno? Pasado mañana, los americanos estarán aquí. Y usted se queda tan tranquilo. ¿Qué quiere usted que haga? Haga favor de venir aquí. Fíjese. ¿En qué me voy a fijar? ¿Qué ve desde aquí? Lo de siempre, la torre de la iglesia, la fuente, las casas, el café, el autobús. Y Rafael. ¡Rafael! ¡Cállese! Ve usted lo de siempre. Claro. La misma porquería. La fuente igual, el café igual, las casas igual. Y todo el pueblo igual. ¿Quiere usted que lo derriben? ¿Eh? ¿Todavía me lo pregunta? ¿Qué dirán ellos cuando lo vean? ¿Qué impresión van a llevarse los americanos? Ah, pero los americanos vienen a llevarse algo, porque yo creía todo lo contrario. No intente disculparse. En los demás pueblos de la provincia han construido arcos con flores, han blanqueado sus casas, han puesto colgaduras y hasta sus pobres fuentes las han convertido en magníficas fuentes luminosas. ¿Con un chorrito? Sí, señor, con un chorrito que... ¿Y qué? No, nada. Personalmente a mí... ¿Eso del chorrito? ¡Silencio! El excelentísimo señor delegado tendrá noticias de lo que ocurre en Villar del Campo. ¡Y dale! ¡Del río! ¡Buenos días! ¡A la paz de Dios! ¡Con un chorrito! ¡Oiga, señor! ¡Mis saludos al señor delegado! Sí, tú, cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor. Yo, gracias. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar porque os la debo. Porque la explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún bravo. Otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. ¡Ahí lo dado! Oye, guapa. ¿A mí? A ti sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio, porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. ¡Yo digo! ¡Como alcalde vuestro que soy, os digo! ¡Que los americanos van a venir! Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles... Os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Ah, pero entendedme bien. No es que no amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar raigambre. Eso, raigambre. Es que la fama de nuestras corridas de toro, de nuestros toreros, de nuestras gitanas y sobre todo del cante flamenco
ha borrado la fama de todo lo demás y busca en nosotros el folclore. Pues nosotros nos llevaremos el premio al mejor recibimiento porque los demás pueblos solo han puesto colgaduras, arcos triunfales, fuentes luminosas. Conchorritos. Eso. Ursiladas y mamarrachadas. Mañana mismo, cuando traigan el material que falta y arreglemos las calles y las casas, haremos un ensayo general del recibimiento. Y yo recomiendo, mis queridos amigos, que vayáis pensando en lo que vais a pedir a los americanos, porque yo os doy mi palabra de honor que se van a estar aquí mucho tiempo gastándose todo el dinero que traigan. Y para terminar os digo que este es el momento de unir nuestros esfuerzos para recibir mejor que nadie a estos buenos amigos, a estos formidables amigos, a estos... ¡Indios! Y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos peleles, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros mendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? ¡Hombre, don Luis, yo! Y don Luis ni narices. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? ¡Hacer el indio ante esos indios! No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. ¡No hay nadie! ¡Qué vergüenza! ¡Dejad paso! ¡Paso! ¡Paso! ¡Mequetrefes! Amigos míos, no hay que hacer mucho caso al bueno de don Luis, que ya sabéis que se enfada por todo. Y a quien yo convenceré con cuatro palabras de que está totalmente equivocado. Porque arreglar el pueblo cuesta dinero, pero ni un solo céntimo ha salido de la caja municipal. Porque la caja municipal, lo sabéis de sobra, no ha tenido nunca ni un céntimo y siempre ha estado vacía. Porque todos estos trajes, todo lo que veis, lo ha adelantado a crédito un amigo de este gran amigo mío, Manolo, aquí presente, al que nunca agradeceremos bastante sus desvelos por este pueblo. Pagaremos todo lo que se debe cuando vengan los americanos con los dólares. Seamos optimistas. Los días buenos están a punto de llegar. Vamos a poner manos a la obra mientras llega el momento de pedir. ¡He dicho! ¡Hombres, hombres! ¡Mujeres! ¡Niños! ¡A trabajar! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva! Superior. Venga, Ricardo. Hola, vamos a levantar la casa esta. El primero. El segundo. Allá. Oye, fijarlo bien, no se lo vaya. El capote suertecito. Uno, dos, tres. Este es el tercer tiempo. ¿Os fijáis bien? Venga, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos. Eso es, y señor, viva la gracia. El sombrero, chaquetilla, la camisa y el cajón. La peineta, florecilla, los volantes, pañolón. Acuérdate que el largo es el de los minutos. Pero cuidando siempre de que la rotación semicircular de la aguja grande coincida con el meridiano de Greenwich, ¿comprendes? Tú vas empujando la aguja conforme veas la hora en ese reloj. Y no olvides que este cronógrafo tiene un retraso pendular de 6 segundos sobre base infinito. ¿Has comprendido, verdad? Bien, voy a ver si han llegado los trabucos. No te retrases, sobre todo. Los americanos han de ver un reloj en marcha. Ah, y para dar las horas, golpea con el martillo así. Hombre, llenar eso de macetas y más banderas. Vamos a ver la cabeza. A la derecha. A la derecha. Un poco más. ¿Más? Sí, hombre, sí. Como usted quiera, Paco. Oye, más a la derecha. Más todavía. Sí. Venga, más a la derecha. Uy. Venga, la calle del Rocío, echármela más para adelante. Más. Venga, vamos. Oh, más. Ahora. Venga, burro, conéctate para ahora mismo. Y vosotros afianzadlo bien. ¿Estamos? Sí, señor. Venga, hombre, date prisa, que hay que atender enseguida. Ya está, hombre. Venga. Pedro, ya puedes conectar. ¿Qué?
El señor alcalde se avisa a todo el personal animando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se hará para los americanos. Y que no me falte nadie. Cuidado, ¿eh? Una pareja de mulas, una pareja de bueyes y un camión. Pues no eres tú nadie pidiendo, no quieres más que eso, ¿verdad, hijo? No sé. Pues anda, otro. Vaya, sí, señor, sí. Va, otro. Venga, ¿qué pides? Yo quiero 20 sacos de abono para las patatas. Bueno, pues gracias. Otro. Una azada nueva, un cabezal y un reloj de esos de paja. ¿Será una jaula? No, no, un reloj. No puede ser. Ya sabes que no se puede pedir más que una sola cosa a los americanos. Elige entre la azada y el cabezal. Pues el reloj de paja. El cabezal te va mejor. Un carro, yo quiero un carro. ¿Para tirar de él? No, para enganchar la mula. Vamos, abuelo, decídase, ¿no necesita usted nada? Nada. ¿Pero algo necesitará? Yo qué sé. Vamos, hombre, decídase, aprovechese para pedir unas vistas de colores. ¿Pero qué colores? Ande, hable con el cacharro ese. ¿Pero qué cacharro? O mejor, un clarinete. El caballero necesita un clarinete. Apuntado, otro. Yo quiero una... Tú no quieres nada porque ya has pedido antes. No, yo no he pedido antes. Tienes razón, es el chico de la engracia. ¿Engracia? Bueno, ¿y qué necesitas? ¿Unos zapatos, una camiseta? Una bicicleta de carrera. Apuntado, otro. Pues verá, yo quisiera, si es que fuese... ¡Con timbre! Sí, hombre, sí, con timbre. Perdón, hombre, ¿qué decía usted? Un par de vacas lecheras. Ah, lecheras. Dos vacas lecheras. Otro. ¿Qué quiere? Yo quiero una mujer.
Pero, Bruto, eso no puede ser. Entonces una mula. Es lo mismo. Venga, otro. ¿Qué es lo que quieres tú? Venga pronto, ¿qué es lo que quiere? Quiero un espejo grande. Quiero una colcha bordada y una... ¿Y una porra? Ya ha dicho que solo se puede pedir una cosa a los americanos. Vamos, decídete. María, ¿tú qué pides? ¿Qué pido? Una máquina de coser. Una máquina de coser. Vamos. De manera que porque te digo yo anoche lo de la máquina, vas tú y la pides. ¡Ey, no, no, no voy a pedir nada! ¡Ábrete! 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 ¡Orden! ¡Orden! ¡No discutir! ¡Cada una puede pedir lo que quiera! ¡Se ha terminado! Vamos, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que qué necesita? ¡Que diga lo que más le gusta! Es inútil. Mamá Dolores es muy sorda y hasta que se entere de la pregunta va a pasar mucho tiempo. Pero se lo diré a ustedes en secreto. Mamá Dolores quiere chocolate. Bueno, ahí tiene. Villar del Río, 1642 habitantes, está haciendo su lista de peticiones. Todos tienen derecho a pedir, cualquiera que sea su edad, varones o hembras. Todos tienen derecho a pedir una sola cosa. Una sola. Y esto es tan difícil. Francamente difícil. ¿Ustedes se imaginan? De todos los deseos, uno. De todas las cosas que se quieren o que se necesitan, una sola. Sí, es muy difícil, francamente difícil. De pronto, uno se da cuenta que en realidad prefiere otra cosa. De que en vez del arado o el cabezal, lo que le hace falta de verdad es un traje para bailar los domingos. ¿Cómo se puede saber lo que uno desea? Está uno trabajando la tierra durante 30 años y resulta que en el fondo lo que se quiere son unos prismáticos. Todo esto es muy extraño. ¿Por qué el holgazán de Julio, que se pasa el día tumbado boca arriba viendo pasar las nubes, ha pedido unas pesas para hacer gimnasia? ¿Y quién nos iba a decir que Rafael, ya saben, nuestro cronómetro oficial, aparte de llegar siempre tarde lo que quiere, es un buen paraguas? Don Cosme ha pedido una nueva campana y, quién sabe, a lo mejor la está escuchando ahora. Bueno, ya está. Todo ha vuelto a la normalidad. Las mujeres van al rosario, los hombres están en el café, todo sigue igual. Bien, no exactamente. Ahora la gente está más tranquila. Ya conocen el deseo de su vecino. Y don Pablo va a poner en orden las peticiones de todos. ¿De todos? No. Hay un hombre que no ha pedido nada. Don Luis, el hidalgo, no ha pedido nada. Todavía. Ni creo que lo haga, aunque... Claro, por otra parte... Pero no, no pedirá nada. O tal vez sí, porque... En definitiva, pedir cuesta tan poco... Bien, este es el momento de meditar sobre las peticiones. Ahora es cuando uno piensa en las ventajas de la trilladora o en el arado que debió pedir en vez de la motocicleta o en los mapas pedagógicos que seguramente... ¡Señorita Loisa! Ahora hay que soñar en tantas cosas que resulta difícil dormirse. ¿Verdad, Rafael? Claro que Rafael llega tarde a todo, incluso al sueño. Vamos, eso es. Sí, ahora ya están todos dormidos. Ahora es el momento para que todo lo que se ha sentido deseado secretamente alguna vez salga de pronto. Don Cosme, por ejemplo, ¿qué música celestial le estará escuchando? Soy el viejo tío. Soy Ovala y Nare de Boca. No es nada.
nada, don Cosme, no es nada. Una pesadilla, una absurda pesadilla. Esos infieles que usted quiere evangelizar solo son feroces en sueños. Tranquilícese, ya ha pasado. Seguramente es que le ha sentado mal la cena. Bueno, eso es, ya está. Y que usted descanse, don Cosme. Caramba, don Luis todavía despierto. No será por mucho tiempo. Ya falta poco. ¿Lo ven? Sí, es un sueño. No le dé importancia. Y además ya es un poco tarde. ¿Por qué no se va a la cama? Buenas noches. Buenas noches, don Luis. ¿No les gustaría ver qué paisaje contempla ahora nuestro alcalde? A mí sí. Tengo curiosidad.
graves tirones. ¡Ay, Sevilla! ¡Ay, Sevilla! Que estoy en Arizona, con flamenco cantaré, con flamenco cantaré. En Sevilla me crié y he venido al Canadá por si encuentran un coche que me sepa camelá. Los hombres van bebiendo ron y chamullan el indoe. ¡Ay, buena ocasión! ¡Ay, corazón! ¡Para hacer la mae! ¡Oh, Manuelito! Que me sepa camelá. Tengo en la puerta un salvaje con su caballo de espuela, que me ha regalado un traje bordado de lentejuela. Quiere llevarme corriendo hacia el oeste que va a descubrir, pero yo me estoy muriendo por ver el agua del Guadalquivir. Sevilla está en mi pasión, lo mimito con clavel. Ay, Canadá de mi ilusión, estampa tu papel. Quiero una casa en Triana, un terín como frito, y dejarme de jarana, te compro yo y no hay que preocuparse, don Pablo. En el sueño de mañana usted matará al bandido y se casará con la chica. Todas las películas y todos los sueños terminan así. Ahora enfunde sus pistolas y descanse. ¿Por qué no prueba a soñar con sus viñas? Pobre Juan, las cosas no le van muy bien. Está cargado de familia, trabaja de sol a sol casi por nada y encima por las noches. ¡Niño, cállate! Dulces sueños, Juan. Dulces sueños. Enhorabuena, Juan. ¿Han visto ustedes qué cosas más raras sueñan? Y es que esta noche no es una noche más de Villar del Río. Esta noche es la víspera más importante de su historia. Mañana llegan los americanos.
Welcome, boys. ¡Que ya están aquí! ¡Que están subiendo la cuesta! ¡Ya están aquí! ¡Preparaos! ¡Música! ¡Ahora! Bien pudiera ser que este cuento no tuviese final. En general, las cosas nunca acaban del todo, ni tampoco salen como uno se había imaginado. Pero no crean que el pueblo está triste porque los americanos hayan pasado sin detenerse. No, ven, ahí los tienen, tan contentos. Sí, sí, tan contentos. No se figuran ustedes lo oportuna que es esta lluvia. Con esta agua van a crecer muchas cosas. La esperanza, por ejemplo. Mientras tanto, eso sí, hay que pagar entre todos, sin echar la culpa a nadie, lo que se ha gastado en este carnaval. Los que no pueden contribuir con dinero, pagan con especies. Da igual. El que hace 2 días pedía un tractor, apenas si puede hoy entregar un saco de patatas. En realidad son unas peticiones al revés. Y nadie se guarda rencor. Y sobre todo, nadie está triste. Mejor dicho, Manolo y Carmen Vargas, un poco. Se habían encariñado con Villar del Campo, perdón, del Río, y Villar del Río con ellos. Por eso Manolo se siente algo culpable de lo que ha sucedido y paga su deuda con esa sortija de oro que le regalaron en Boston. Ahora ellos entregan el pan y la sal. Y todo sirve. Lo mismo el invento de física recreativa con que el médico pensaba demostrar la trayectoria balística de las perdices que el aparato con el que don Pablo luchaba contra su sordera. O la vieja espada con que peleó en América uno cualquiera de los antepasados a quien se comieron los indios. Muchas gracias, don Luis. Es lo mismo. Todo lo que se entrega hoy tiene para esta buena gente un solo valor, el de su corazón. Bueno, ahora solo queda quitar toda esta tramoya de en medio. Las flores falsas, los trajes falsos, las falsas paredes y los falsos sombreros de cartón de unos falsos andaluces. Vaya, todo va quedando en orden. Nadie se acuerda ya de nada. Ahora la consigna es no preocuparse. El autobús de Genaro se lleva a Manolo y a Vargas, la máxima estrella de la canción andaluza. Y Villar del Río vuelve a ser lo que ha sido siempre. Un pueblecito cualquiera. Ya se sabe. A veces pasan cosas, pero luego... luego sale el sol. Todo brilla y todo vuelve a repetirse. El humo es otra vez tranquilo. Las mujeres cosen en silencio. Las vacas, no, no más que el chicle. Lo hacen habitualmente. Sí, ahora hay sol y hay esperanza. Suena la campana. La vieja campana. ¿Oyen? Y, como siempre, un hombre que está trabajando se levanta y descansa, o sueña mirando hacia arriba, al cielo. Porque, en definitiva, ¿quién es el que no cree en los Reyes Magos? Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.